¿Qué tal? Pues aquí estamos con una canción más de... Creo que esta es de los Montañeses del Álamo y es titulada... No sé si es el título, así es como me la enviaron, el archivo. Príncipes del Trópico, no estoy seguro si sea el título. Pero bueno, esta canción, para continuar con el tono de mi, esta también está en ese mismo tono. Cuando pasa al puente o al estribillo, que se le puede llamar, entra al tono de la mayor. La única diferencia entonces es que en la, en vez de tocar re sostenido, ahora va a ser re natural. Pero bueno, la canción es algo enredosa, por eso de que cambia siempre al estribillo y las partes rítmicas son un poco diferentes para contrastar. Pero bueno, empieza en el tono de mi mayor. Toda esta parte que voy a tocar ahora es en mi mayor, te la explico y después seguimos con el estribillo. Principal de esta canción, esa melodía, y no es tan complicada como las otras que hemos estado viendo, pero sí tiene su chiste, para que no le des menos importancia a esta que a las demás. Empezamos en la tercera nota de la escala, que viene siendo sol sostenido. Sol, si, mi, sol, si, mi, sol, mi, fa, re, si. Es la primera parte. Lo que sigue es si, re, fa, la, sol, fa, mi. Que sigue otra vez empieza en sol sostenido y es casi igual que lo primero, nada más que repite las notas. Eso es lo que lleva ahí. Y la última parte es si, si, re, fa, si, la, sol, fa. Re, do, si, la, sol. Y al último lleva mi sol. Entonces, toda esa parte junta es de la siguiente manera. Sigue igual. Y aquí es ya donde cambia. Do, si. Do, si. Do, si, la, sol. Do, si, la, sol. Do, si, la, sol. Do, si, la, sol. Cromático, para empezar empieza en re sostenido. Re, mi, fa natural, fa, tarara. Re, mi, fa, mi, re, do.
re, do, si, la, sol. Y al final, si casi siempre lleves mi, sol. Entonces, desde el principio, para que veas una vez más esa forma, aquí va. Eso es todo lo que lleva la canción. Vamos a repasarlo una vez más, un poco más lento. Empieza en sol sostenido. Y aquí te voy poniendo las notas para que veas. Otra vez esa parte. Perdón. Lo que sigue. Espero que vayamos bien, y lo que sigue es... Y todo eso lo toca dos veces. Entonces, una vez que ya te aprendas bien esa parte, podemos continuar con la parte que sigue. Practica bien todo eso. Y la parte que sigue es cuando hace como dueto con saxofones, que en realidad es un saxofón y el otro lo están haciendo con el teclado. Me gustaría que repases. Pienses de las canciones como en partes, así como lo he estado tratando de explicar. La primera parte que sea, y hasta escríbelo con números si es necesario para que sepas dónde va cada parte. Que esa sea la primera parte. La segunda entonces sería... Y la tercera... Y la cuarta... Para que así, ya cuando te diga, bueno, esta es la primera parte, la segunda, ya sepas dónde colocar cada una de las líneas melódicas que estamos haciendo. Eso es el principio de esta canción, y lo que lleva, pues ya nada más es el estribillo, que una vez que tocas el estribillo, lo único que hace, ya terminaste la forma, lo único que hace es volver al principio, volver a tocar el estribillo, volver al principio el estribillo, y termina... Con la melodía principal. Ese es el final. Pero ahorita pues nada más enfócate durante el tiempo de este video. Me gustaría que te enfoques nada más en la primera parte. Las puedes ver también aquí arriba escritas o al lado. Y en el video que sigue vamos a ver ya el estribillo y el final.